Con ellos en la previa, ¿no? De lo que va a ser este comienzo. Buenas noches, Natalia. Buenas noches para todos. Bueno, finalmente llegó el momento, ¿no? De iniciar este juicio luego de un largo proceso y muy duro, ¿no? Y después de casi 4 años que inició toda esta causa, ahora en octubre se cumplirían 4 años, llegamos a concluir con este juicio que venimos luchándola después de más de 25 audiencias virtuales, algunas audiencias presenciales que tuvimos que viajar, en el medio de estos inconvenientes con estos que nos suspendieron la fecha de juicio, que como bien decía, la teníamos pautada para los primeros días de junio y se van a retomar recién ahora, pero bueno, ya es como que el camino ya más piedras no puede haber. Llegamos hasta acá y estamos convencidos y vamos por la justicia que mi hija y el resto de esos chicos necesita, de los 19, necesita. Y me imagino que también buscando el apoyo de la comunidad, ¿no? A este reclamo para que este tipo de hechos, bueno, no vuelvan a ocurrir. Mirá, no solo que busco el apoyo de la comunidad a través de los medios para visibilizar esta causa y visibilizar no solo el hecho en sí y la causa que nosotros llegamos a juicio, sino todo lo que tuvimos que transcurrir para poder llegar a esta instancia que no es fácil, que te demanda no solo tiempo, un desgaste, es para la familia es totalmente movilizante. La semana que viene para nosotros va a ser muy movilizante y a su vez también económicamente. Y yo quiero transmitir a la familia que por más que parezca muy duro el camino, hay que seguirlo, hay que completarlo. Yo de ahora en más voy a quedar a disposición para que por ahí poder ayudar, poder acompañar desde mi lugar de mamá. Obviamente, pues yo no tengo ningún conocimiento legal, pero como mamá que me tocó pasar esto, acompañar, poder acompañar a otra mamá. Ojalá no haya ninguna, pero que le toca pasar esto y saber que no está solo, porque es muy feo sentirse solo. Y también me imagino de poder hacer caso a cualquier tipo de aviso que puedan llegar a dar niñas y niños. Ustedes ahí lo marcan en los carteles que, bueno, difunden y las convocatorias que están haciendo respecto de que los niños, las niñas no mienten. Los niños no mienten, no mienten. Y solamente, mirá, esto se me hizo un niño no dormía bien. O sea, qué importante es como mamá estar atento a todos estos detalles, a las formas de expresarse, a algún cambio de humor, a algún cambio de hábito. O sea, estar atento a todos estos detalles. Porque los chicos no mienten, se expresan y tratan de decirlo de la forma que les sale. No se olvide que en el caso nuestro estábamos hablando de criaturas de 3 años, que Sí. tuvieron la entereza y la valentía de poder contarlo. Porque otro de los factores que juegan muy en contra acá es que el adulto hace una presión psicológica muy grande con los niños. Ellos se sienten muy culpables por romper el secreto Claro. en el que están inmersos. O sea, es muy grande que los niños hagan ese paso. Entonces, los niños hicieron ese paso. Nosotros como papás debemos estar ahí, acompañar y el día de mañana demostrarle a mi hija que cuando las cosas se hacen mal, mamá, papá, lucha para poder demostrar que tiene toda una consecuencia en la vida. Natalia, recién decías, ¿no? Niños y niñas muy pequeñitos, pequeñitas, estamos hablando de salita de tres, 19 denuncias, pero en este caso el lunes estará comenzando el juicio por dos de los casos, ¿no? Sí, solo por dos, porque están las 19 denuncias, pero como desde un principio no estuvieron todas juntas, sino es que se abrieron causas por cada una es una causa diferente y está en una instancia legal diferente. Claro. ¿Saben cómo van a ser las audiencias? Oral y pública, sí. Bien. ¿Y qué tribunal le estaría a cargo de estas audiencias? Perdóname, tengo un lío de No, nombres. no hay problema. No hay problema. Ustedes se van Pero a... Sí. no. Es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, según hasta donde se dé finalización. Y Bien. son los 4 días seguidos, de lunes a jueves. Bien. Claro, porque se va a estar desarrollando entre el 14 de agosto y el 18 de agosto. Van a ser cuatro jornadas.
Cuatro jornadas, sí. Bien. Bueno, Natalia, queremos acompañarles desde aquí, desde el espacio de NTV y Radio Encuentro. Estará arrancando el próximo lunes a las 8 de la mañana. Seguramente estaremos allí con el móvil. Van a trasladarse, van a permanecer aquí en la ciudad seguramente a lo largo de esa semana. Sí, nosotros vamos a estar allá en viendo. Bien, bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y la semana que viene estaremos en contacto nuevamente, por supuesto, para ir acompañando y siguiendo cómo se va desarrollando este, bueno, que en principio sería el primer juicio, pero esperemos que el resto de las causas puedan llegar hasta esta misma instancia. Primero que nada, muchas gracias por el acompañamiento que para nosotros es fundamental. Gracias por darme este espacio y permitirme contar esta situación. Sí, ojalá todas las causas lleguen. Al llegar nosotros ya se allana un poco más el camino Claro. para el resto de las causas también. Así que sí, estamos, nada, es una semana muy movilizante, pero enteros, de pie y en lucha. Buenísimo, Natalia, te agradecemos por estos minutos y estaremos el lunes seguramente en contacto ya personalmente. Que tengas un cierre de jornada bueno y que comience de la mejor manera también el juicio el próximo lunes. Que tenga buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes y muy buena jornada. Igualmente, allí entonces la palabra de Natalia Estornini, que Sí. es una de las mamás que estaba llevando adelante. Con ella hemos conversado, ¿no? En alguna oportunidad a Hemos través del encuentro informativo. conversado, sí, varias veces a lo largo de estos años, ¿no? Recordemos que, como decía, hace casi 4 años, ¿no? Que inició este proceso, un duro proceso a nivel personal, a nivel judicial también, en un principio, bueno, con una comunidad educativa que no acompañaba a Claro. las familias en estas denuncias, que recordemos, son 19 denuncias, 19 niños y niñas de 3 años Sí. que, como decía Natalia, pudieron hablar con sus familias y las familias pudieron accionar contra este docente de educación física del Colegio María Auxiliadora de General Conesa y allí comenzó este proceso judicial, ¿no? Hasta llegar hasta este punto, este lunes que estará comenzando este primer juicio de dos de las 19 causas que, como decíamos, esperando sea la puerta para que las otras también puedan llegar a esta misma instancia y bueno, se pueda llegar a una condena. Exactamente, el largo camino que han tenido que atravesar, pero que bueno, llega por lo menos a dar un paso firme ahora a partir del próximo lunes. Y por el otro lado, un camino que ha también incluido esto que recién conversábamos con Natalia respecto de concientizar de los mensajes, ¿no?, que dan los niños y niñas, sobre todo a tan corta edad, 3 años recién marcaba ella la edad de su hija específicamente. Así que bueno, un tema que seguiremos seguramente a partir de la semana próxima. Así es, y llegó el momento de compartir un pequeñísimo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.